ongietorri gaztizko jabekuntza feministarako eskolak antolatutako herri handi ekimen berri batera. Jakin badakizue, online egiten ditugun nitzaldi hauen bidez munduko beste txokoetara hurbildu nahi dugula, eta bide batez agenda feministetan ditugun gaiegi buruz aritu hainbate tokitako lagunekin. Gaur, e, aldera joko dugu, Buenos Airesera, eta azken urteotan gure eztabaida eta osnarketetan pisu handia izan duen eta, eta duen gai batez e, mintzatuko gara. Hain zuzen ere, emakumen kontrako bortizkeriaren aurrean indarkeria hori eragin dutenekiko zigor neurrien inguruan alegia. Eh, vamos a ir esta tarde, como decíamos, a, Argentina, Buenos Aires, y vamos a hablar de un tema que en nuestras agendas feministas iba muy presente en los últimos años y queremos que siga, que siga presente porque creemos que todavía falta mucha reflexión y mucho debate en torno a ella. Es eh, un eh, placer de nuevo estar en una nueva iniciativa de, de Riandi y Andy, dar las gracias al Ayuntamiento de Abasteis por organizar estas, estas charlas eh, online. Y como decíamos, vamos a hablar de, del debate en torno a las violencias exogenéricas que a veces queda atrapado por consignas que consideramos un poco simplistas, entre, entre ellas aquellas que expresa que sin castigo penal no hay justicia. Vamos a hablar del punitivismo y en concreto del antipunitivismo también, de lo, de lo que puede ser una, una opción. Eh, abordaremos aquellas posiciones rígidas frente, frente a la posibilidad de imaginar que ante el castigo la reparación pueda proveer mejor respuesta y atención a las víctimas y mejores oportunidades para que los agresores asuman su responsabilidad, la responsabilidad de los, de los daños que han producido. Eh, lo vamos a hacer porque, como decíamos, eh, procuramos en estas eh, charlas eh, online tratar con compañeras de, de otros lugares del, del mundo que sería muy difícil tener a nuestro lado, pero que tienen mucho que, que enseñarnos y porque son debates, debates, como decimos, que están presentes en la, en la agenda feminista. Eh, como sabéis, estas charlas, eh, para quien no las estén viendo online, se podrán ver luego eh, a través de la página web del Ayuntamiento de Agastéis, de la una Unescola, y tenemos encima la posibilidad de llegar a más eh, compañeras a través eh, del día de hoy de, de, Mario, de Mariola y de John, que nos van a acompañar en la lengua de, de signos, y sabéis también que podéis escribirnos a través de Telegram o WhatsApp al 627-404-786, 627-404-786, para hacernos cualquier pregunta o comentario que comentaremos con nuestra invitada a lo largo de la conferencia o al, o al final de ella cuando le lancemos las preguntas de, del público. Vamos a trasladarnos, como decimos, a Argentina. Tenemos a Ileana Arduino, que es abogada al otro lado de la pantalla, coordinadora del programa Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Buenas tardes, Ileana, un placer, bienvenida. Buenas tardes, un gusto para mí estar con ustedes. Gracias bueno, por la, la invitación. Bueno, como decíamos, un tema que en los últimos años está presente en la agenda feminista, pero al que no sé si estamos sabiendo bien eh, abordar, porque sí que es verdad en todos los entornos, también en el nuestro, en el más cercano, ¿no? en, el, en el País Vasco, en el Estado español, en los últimos años se han producido algunas eh, sentencias. Que parecían eh, causar estupor, indignación social, no tanto por la calificación del, del, del delito, que es lo que hemos perseguido muchas veces, ¿no? El hecho de que se considere una violación en, una, en otro tipo de, de delitos, sino tanto por la pena, más por la, por la pena penal. Es decir, hemos conseguido, en cierto modo, desde los feminismos, situar la violencia contra las mujeres en el centro de la agenda social, política y judicial, también, por decirlo de algún modo, o que esos juicios hayan sido noticia. Eh, pero, sin embargo, parece que esta cuestión ha podido servir para legitimar medidas, como decimos, punitivistas. ¿Y por qué la primera pregunta? Porque muchas de las que nos están viendo seguramente se preguntan, ¿y por qué no son buenas, eficaces? ¿O por qué no es una opción, eh, la mejor opción, vamos a decir, estas medidas punitivistas? Bueno, en primer lugar, yo creo que... Eh una constante o una invariante que uno puede encontrar en, en Argentina, en España, en cualquiera de nuestros países, con, con matices, por supuesto, con los que cada realidad coloca, es que la relación de los sistemas de justicia, en particular de los sistemas de justicia penal, con las demandas de las mujeres, eh, por supuesto también con las demandas de, de, de otros colectivos, otras identidades exogénéricas, pero históricamente la que más analizada está es la de... Las de las mujeres ha sido una relación de desatención estructural, ¿no? De precisamente ahí donde la asimetría de género, la desigualdad explica el conflicto, como ocurre con los delitos sexuales, con ciertas formas de violencia en el marco de las relaciones interpersonales y demás, justo ahí los sistemas de justicia actúan con la que, bueno, nosotros hemos llamado muchas veces impunidad selectiva, ¿no? Todo el, el, a mí me gusta decir que una, la decisión de denunciar un hecho es. Asumir también una constante cuesta arriba que es la cuesta de la credibilidad. Todo el tiempo tenemos que estar pasando filtros para ser creídas. Entonces, la relación histórica es de desatención, de, de descreimiento, de culpabilización, es decir, una denuncia o una agresión, e inmediatamente el sistema, en lugar de preguntar por el hecho, pregunta qué es lo que hemos hecho para evitarlo o qué tipo de responsabilidad tuvimos en generar en el otro ese tipo de, de reacción. En gran medida, yo creo que es un avance el reconocimiento normativo de las violencias de género como violencias específicas. Es producto, muchas veces se señala que las leyes de violencia son en sí punitivistas. Bueno, yo diría que nombrar las violencias no es en sí punitivista, porque de alguna manera lo que obligó a generar leyes específicas es esta desatención estructural. Golpear a otra persona ha sido delito siempre. Para los sistemas de justicia, ese golpe era menos relevante. Cuando se producía, por ejemplo, en el marco de una relación de, de pareja o expareja, y era un asunto atado a la lógica de lo, de lo privado y lo público y demás. Lo mismo con otras violencias como las violencias institucionales o aquellas violencias de género que hemos podido nombrar, ¿no? Como, como dice Celia Moroz, para pasar de la anécdota a la categoría política, y para eso la ley es un instrumento eficiente. Ahora. En el paso del reconocimiento de la violencia a la respuesta centrada en el castigo, creo que todavía nos falta una discusión en términos de si de verdad el castigo penal, la imposición de una pena, es generadora de responsabilidad, es generadora de eh, condiciones de transformación, ¿no? Es lo que se nos dice habitualmente en el mundo del derecho es que se castiga de manera ejemplar que se castiga para afirmar que determinadas acciones no están bien y que socialmente no las soportamos, pero sin embargo eh, también hay un nivel de insatisfacción muy grande con lo que la respuesta provee, con el tipo de, de sanción que, que que se presenta, que tiene que ver muchas veces cuando nos aproximamos desde la perspectiva de las propias víctimas con la idea de que en ese en ese proceso centrado en el castigo suele haber también hay mucha impunidad todavía, aún cuando denunciamos las condenas no llegan, pero cuando llegan lo que suele haber es mucho de ensañamiento punitivo sobre la persona que cometió el hecho, muy poco o casi nada de reparación para las víctimas y finalmente nada de transformación en términos estructurales. Tenemos claridad en que la opresión es, est es estructural, sabemos que la violencia no es un problema individual, sino... Un, que se inserta en sociedades estructuralmente asimétricas que la prohijan, eh, pero la respuesta que encontramos se contenta con una forma de intervención que solo legitima esto, la promesa de una pena, que cuando llega encima genera insatisfacción. De hecho, en muchas ocasiones lo que se ha denunciado es... Eh, que al margen de cuál sea luego la pena que se le impone a quien ha causado ese, ese dolor el propio dolor que tiene que pasar la víctima a través de todo el proceso ¿no? desde la eh, desde que ocurren los hechos en la denuncia eh, en lo que lo que comenta siliana el tener que demostrar constantemente que esto ha sucedido y el propio, el propio proceso judicial que suele ser uh -huh. eh, muy muy doloroso eh, claro que no puede contentar a las víctimas solamente el hecho de, de una condena más eh, eh, más altas si se, se ha tenido que producir todo ese proceso. Por lo tanto, ya nos dabas algunas pistas ahora, pero ¿cuándo, ¿cuáles son los principales fallos, las principales carencias del sistema judicial? Que luego podremos entrar a otros, eh, de los políticos, los educacionales, los sociales en general, pero ¿cuáles son los, los fallos principales del sistema judicial en lo que a la violencia machista se refiere? Yo pi pienso que el principal es que la intervención no está centrada en gestionar el conflicto, sino en tramitar un caso, ¿no? Es decir, rápidamente, sobre todo en el sistema penal, las personas se vuelven un expediente, se vuelven un trámite. Una, en, el, en el marco de una investigación que hacíamos, cito esto porque me parece bastante más, más explícito, una, una víctima me decía, yo, por supuesto que sabía lo que me pasó cuando fui a denunciar, porque lo denuncié, porque me pasó a mí. A los cuatro meses no entendía de qué me hablaban, cuando hablaban de dónde iba a ir el caso, al punto que no entendía cosas que referían a lo que, yo, a lo que yo misma había relatado, decía ella, pero que estaban traducidas en un lenguaje. Y eso tiene que ver no solo con los problemas del formalismo jurídico, este lenguaje tan críptico, tan opaco, tan, tan fuera de, de, del uso cotidiano que hacemos de, de la versión que sea del español, digamos, eh, sino con la ausencia de una política específica de escucha. ¿no? Probablemente si la escucha fuera eficiente, si la escucha fuera una escucha centrada en, en atender qué es lo que la persona quiere y no en acomodar la demanda a lo que el trámite o el proceso puede ofrecer, eh, la, la, las experiencias serían distintas, porque la, la, la falla más referida es la de no comprendo lo que me ofrecen y la de no escuchan. Por ejemplo, en Argentina, creo que en España también es así, o por lo menos en varios lugares, se reivindica mucho la idea de solo la, la imposición de pena, no salidas alternativas, no conciliaciones, no mediaciones, incluso aunque la víctima quiera otra cosa. Es incluso aunque la víctima quiera otra cosa, es en nombre de su protección, pero implica que el paso que dimos a través del reconocimiento normativo de visibilización aparece otra vez, reconduciéndonos, llevándonos al lugar de la cosa, de la incapacidad, de la autonomía limitada porque lo que queremos no se ajusta al tipo de respuesta que hegemónicamente se cree legítima. Hay también una estereotipación de cómo una víctima de género tiene que ser. Y cuando no responde a esas expectativas, el sistema se vuelve particularmente tosco. Por ejemplo, aquí está prohibido aplicar lo que se llama probation, ¿no? es decir, medidas eh, de conducta, eh, reparaciones, tareas comunitarias, en cambio de llevar el caso a juicio. Estamos nombre hablando, de perdona, Liliana, disculpa estamos hablando sí. creo que aquí conocemos acá como justicia reparativa ese sí, eso es, ¿no? es, es un mecanismo más dirigido uh -huh. a la reparación porque la reparación también tiene ahí un lugar exactamente en esa dinámica uh -huh. está prohibido en nombre del compromiso en la lucha con la violencia de género por supuesto que los sistemas de justicia se ven obligados a desafiar esa prohibición cada vez que una víctima se plantea y se pone firme respecto de sus intereses cuando no son coincidentes con llevar el caso a juicio porque un caso a juicio con una pena baja no obliga al condenado, aun cuando consiga una pena, porque el juicio hay que ganarlo además, no obliga a reparar. Una salida de estas características sí obliga, no obliga a realizar determinado tipo de actividad terapéutica que pueda ofrecerse además. Eh, en, esa, en esa falta de ductilidad hay mucha ineficacia. Es imposible pensar respuestas eficaces para conflictos tan heterogéneos que podemos estandarizar. en conflictos de familia, conflictos de este tipo, pero cada uno de esos conflictos es un mundo. Eh, y un sistema que solo ofrece un tipo de respuesta, invariable o nada, es un sistema que a veces vuelve a la, al espacio judicial una trampa. Porque las personas van queriendo una respuesta a su conflicto y lo único que se les ofrece es un tipo de respuesta específica que muchas veces no tiene nada ni de reparador ni de solucionador del conflicto, al contrario, ¿no? Eh, la, la práctica, por ejemplo, de denunciar aun cuando la víctima no quiere, es decir, no puede estar en su casa cocinando, haciendo sus cosas y le llega una citación para ir a su propio caso, eso pasa en un montón de países. Eh, pero es una víctima que ya, rápidamente además va a ser vista por el sistema como una víctima poco cooperativa, eh, hay versiones extremas de eso en Estados Unidos, por ejemplo, donde es... Eh, casi un delito, lo que llaman no-drop policies, ¿no? Esto es no poder, las políticas de no arrepentimiento. Denunciaste, se avanza y no cooperar con el avance tiene consecuencias penales para las propias víctimas. Por fuera de esos casos extremos que existen, también hay muchas otras formas en las que también después se nos carga la cuenta de la impunidad, porque la única alternativa que le queda a una víctima que a nosotros... Desde una configuración ideal nos puede parecer una locura que alguien no quiera que otra persona vaya presa, eh, pero resulta que son relaciones conflictivas, es el padre de sus hijos, etc. hay muchas complejidades ahí. Eh, y muchas veces la única alternativa que dejamos a esas personas es abandonar el proceso. Entonces, ¿qué hace el sistema de justicia patriarcal cuando tiene que mostrar qué resultados tiene? Lo que pasa es que no vienen, lo que pasa es que no volvió, lo que pasa es que no coopera declara de manera reticente, bueno, porque está queriendo otra cosa. Entonces, la primera, yo diría que la, la falla estructural es que son sistemas que no están orientados a gestionar el conflicto, que no están orientados a la escucha conducente respecto de cuáles son los los intereses Entonces, que, que las víctimas tienen en todos claro el... en un sistema eh, patriarcal que no que del que hablamos que yo creo que es generalizado en, en, en muchos países y en este caso estamos hablando yo creo que bueno que, que existe la, la comparación sería adecuada entre Argentina y el, y el estado español donde la justicia da esa sensación de que no escucha a la a la mujer Claro, la mujer también si tiene que tener una aliada muchas veces suele ser la, la defensa no las eh, las abogadas Claro que en muchos casos no pueden ser abogadas o un equipo de abogadas eh, o profesionales de, de confianza. Muchas veces, encima estamos llevando a la mujer a un sistema que ya no sin, sin llegar al magistrado o magistrada que, le va, que va a juzgar a su agresor, eh, le va a ser. Eh, va, va a resultarle frío, sino, ¿no? sino la propia persona. Por lo tanto, cuando, cuando lo que hablábamos ¿no? de esta justicia eh, reparativa y demás. Eh, se, por parte de, de la sociedad lo que se hace es castigar doblemente a la mujer porque empiezan los comentarios sobre pues no sería para tanto, eh, no sería uh -huh. verdad, claro, ahí sale, sale el feminismo con el yo y si te creo, ¿no? Que, que nuestra bandera es... Eh, por Exacto. supuesto que puedes contarnos, pero claro, es que la, eh, cuando hablamos de que una mujer tenga que poner una denuncia para que luego termine aquello en un juzgado de esa manera, tenemos claro todos los obstáculos. Y evidentemente, desde el feminismo, las, las letradas, las abogadas que trabajáis, evidentemente hay mucho, pero no todas las mujeres tienen siempre acceso a una abogada que les vaya a escuchar, que es el primer mm -hmm. fallo que tú detectas ¿no? en el sistema, que no se escucha. Sí, la sí, sí, por supuesto. Y además, esta idea de... Que yo creo que también las feministas tenemos que revisar, porque hay un feminismo muy punitivista, muy institucionalista, de mucha fe estatal, que cree que el castigo es lo único que resuelve. Yo no estoy dispuesta tampoco a afirmar que no haya formas de violencia que no requieran una intervención penal. No conozco prácticamente feministas críticas del castigo que digan que en ningún caso y bajo nin ninguna circunstancia. Más bien la invitación es a decir. ¿De verdad este sistema está generando responsabilización individual en los casos y mayor responsabilidad social? Y a veces creemos que nos tomamos en serio la violencia cuando reclamamos castigo, ¿no? Cuando hay algo de, de quienes decimos, bueno, habría que intentar con otro tipo de respuestas, que es como si uno subalternizara el problema. Dijera. Y en realidad también en los fenómenos de violencia sexogenérica existe la proporcionalidad, la razonabilidad, no todo tiene afortunadamente la misma entidad. Por supuesto que uno no puede discutir eso en términos subjetivos, de qué es lo que a una persona le pasa con una agresión, pero sí podríamos poner en discusión que no es lo mismo decirle algo a alguien por la calle caminando que abusar sexualmente, ser abusado sexualmente por un tío, un padre o un hermano, por ejemplo. Son hechos de violencia de género, son distintos, se explican por algunas regularidades patriarcales, pero si nosotros decimos que la forma de darle importancia a dos hechos tan distintos, es a los dos responder con, con una promesa simbólica de castigo, porque después hay que atravesar el proceso, la verdad es que muy probablemente desatendamos los dos, con todas las connotaciones que tiene desatender las formas más graves. También en eso tenemos que poder pensar eh, cómo nuestras demandas de justicia eh, se hacen cargo de esto, ¿no? porque es muy sencillo para el Estado decir expresar compromiso llamando a todo violencia yo empiezo a sospechar mucho cuando el discurso de retórico de la violencia es apropiado por por sectores hegemónicos digo mmm, esto la, la, la correlación con la eficacia de lo que vayan a hacer es inversamente proporcional porque sacar leyes inventar juzgados hacer eh, son políticas que de nuevo como dicen algunos autores bueno ponen al estado casi del lado de la victimización no pero, digamos, y no del lado de la corresponsabilidad con el autor individual, no digo que el autor individual no tenga que tener consecuencias, por supuesto que sí, eh, pero también es interesante pensar en términos de sistemas de respuestas que permitan evaluar qué otras corresponsabilidades ha habido para que una cierta situación se produzca, ¿no? Por ejemplo, situaciones donde el consumo problemático o el mal abordaje del consumo problemático eh, de sustancias psicoactivas... Eh, explica el conflicto de alguna manera o, o, o la práctica de la violencia o situaciones donde el ambiente eh, favorece, por ejemplo, por situaciones de oscuridad, abandono del espacio público, en fin, todas estas cuestiones patrulleros que nos llegan, situaciones de precariedad, que si nosotros pensáramos en un modelo de justicia, de qué significa responder con justicia frente a la violencia de género, que conocemos por el caso individual. Pero que ya sabemos que nos explica solo por la decisión del agresor, y a lo mejor podemos pensar intervenciones distintas. Pero para eso tenemos que, que romper también esta, esta comodidad que tenemos en, en, en sentir que, que estamos siendo comprometidas porque pedimos castigo lo que pasa es que esto esto me lleva Eliana a la reflexión que, que es muy simple pero que, que hemos hecho en más de una ocasión es todas las mujeres conocemos si no hemos sido víctimas todas las mujeres conocemos a alguna mujer que haya sido eh, víctima de, de una agresión eh, pero en cambio luego los hombres eh, dudosamente te responden a que conozcan a algún agresor esto no cuadra estadísticamente no en lo que y no. sin entrar en, en las categorías hombre y mujer creo que que, que entendemos de lo que estamos hablando, por lo tanto, claro, hay una cuestión que va más allá de eh, del individual, o sea, el individual parece que a veces es protegido porque ciertas conductas que socialmente, culturalmente, políticamente se eh, se aceptan y entonces se carga toda la responsabilidad luego de castigarlas en la que la mujer denuncie y que luego entonces eh, la responsabilidad que la sociedad tiene la carga en un, en un juzgado que el juzgado castigue. Pero mientras tanto esto se sigue repitiendo. ¿no? Entonces, hay medidas políticas, sociales, culturales que faltan, ¿no? Y en las que evidentemente no es eh, la base la denuncia de una mujer, sino Exacto. la base de. Mm. Sí, y hay también la, la necesidad de desarrollar otras imaginaciones, ¿no? Porque esto tan concentrado en el esfuerzo individual de la denuncia, que de nuevo, yo creo, por ejemplo, en América Latina, eh, Argentina es uno de ellos. Pero hay varios países en los que los delitos de género están superando estadísticamente a los delitos contra la propiedad. Es decir, históricamente los sistemas penales han tenido como objeto privilegiado de la persecución el robo, el delito contra la propiedad, el hurto. Lo que la policía detecta, ¿no? Porque en definitiva funciona así. El sistema no es un sistema particularmente hábil en la investigación proactiva. Depende de la agenda de la selectividad policial. Esa selectividad policial, por supuesto, no ha tenido nunca un interés especial en perseguir la violencia sexista, la violencia machista, el Estado en su conjunto. Entonces, los casos por esas vías no han llegado, pero nosotras, la lucha feminista, ha generado que, ¿cuál es la política pública más multiplicada en el universo, en todo el planeta? Las bocas de denuncia, líneas de teléfono, servicios especializados, y demás. Luego, como en un embudo, la política pública se va engostando, ¿no? Entonces, cuando uno ve mediciones, se encuentra que los servicios especializados o las comisarías son muy valorados por su eficacia en los momentos iniciales, marcan una diferencia en el trato y demás, pero ese diferencial se va agotando porque luego la burocracia entra en su inercia, en su inercia más, más habitual. Ahora, en ese, en, en ese tipo de mecanismos nos desentendemos completamente de las posibilidades de pensar otro tipo de respuestas institucionales. Pongo un ejemplo muy sencillo. Un caso que he conocido en el que una persona militaba en una organización política, porque también en estos tiempos hemos roto el velo de que eh, la violencia era un problema de agresores de derecha, ¿no? Digamos, es también, por lo menos en, en nuestros países, hay una efervescencia muy fuerte que también ha generado una cierta reacción, que ha sido el señalamiento a lo que llamamos el varón progresista. ¿no? Eh, de repente, es el gran compañero sindical, el gran compañero de la organización política que aparece eh, denunciado. Y en un caso de estas características. Hubo una intervención interesante, que bueno, que podríamos discutir jurídicamente por otras cosas, pero digo, por lo menos para empezar a pensar distinto, que fue establecer lo que se llamaba una especie de caución comunitaria, ¿no? Es decir, convocar a sus compañeros de organización, apostar por una salida de otro tipo, pero plantear un tipo de responsabilidad del resto en relación con las conductas de esta persona en el espacio que compartía. Podríamos discutir muchas objeciones que esto tiene, pero lo que quiero decir es que eh, no hay nada ilegal explícitamente ilegal en lo que se hizo ahí es eh, bastante eh, heterodoxo para las prácticas habituales de, del sistema de justicia pero hay una búsqueda por establecer una conversación de tipo porque qué es lo que pasa sino cuando a todo prometemos sistema penal entran cosas que realmente son exageradas y aparece completamente y no es que no sean importantes es exagerada la respuesta penal inmediatamente se caricaturiza todo y se deslegitima la herramienta para la totalidad de los casos. Y se, lo, los varones suelen generar, también con apoyo de muchas mujeres, un discurso retórico de la victimización a través de la persecución judicial. ¿no? Ahora no se puede decir nada porque vamos presos por cualquier cosa. Eh, eh, Ojo, no le, que no le digas nada. Cristán... Sí, perdón que te interrumpa, pero no sé si te puedo poner no, sí, de por ejemplo, supuesto. ya que, claro, que, eh, en, en Argentina también, una de las cosas que... Eh, que, bueno, pues, que se admire tanto es el fútbol. imagino que tendrás conocimiento de la polémica que ha habido, eh, de, de lo que ha ocurrido en el Estado español a la raíz de la, eh, del triunfo de la selección española femenina de, de fútbol y, y la agresión sufrida ¿verdad? por parte de, de una, una jugadora que creemos, o sea, que al movimiento feminista le ha supuesto yo creo que un avance importantísimo. Eh, porque se ha, eh, se ha hecho público un, una situación que se da probablemente en muchos sectores de la sociedad, pero encima estamos hablando de jugadores de primer nivel que sufren una agresión, en este caso en público, ¿no? eh, se califica como tal, como agresión, así lo consideran desde, también desde la parte de la justicia, pero ha obtenido como respuesta sobre lo que estabas tú hablando. Es que ahora todo va a ser agresión. ¿No? Sí, que es verdad que hay una, una ley. No, no, pero es que el problema es que esto viene sucediendo continuadamente, también de manera privada, y no se ha considerado. ¿no? Pero sí que es, eso, es, eso está sucediendo. no Y yo creo que parte de la conversación sobre estas reacciones, sobre este backlash, estos contragolpes, ¿no? porque también son contragolpes culturales, ideológicos, frente al avance, frente al reconocimiento de algunas cuestiones. Lejos de, digamos, de, porque a veces se producen estas cosas de, de que, no, no es mi caso, digamos, pero un poco colectivamente, bueno, nos habremos pasado de rosca, ¿no? Este, nos pasamos de, no, no, eh, a mí me causa mucha gracia cuando viene el argumento de, bueno, pero que tampoco se vaya todo para el otro lado. Yo siempre digo, no, es que está desequilibrado ahora, no es que se está yendo para el otro lado. La idea de que había un equilibrio... Entonces, hay momentos de mayor o menor convulsión, de mayor o menor susceptibilidad en, 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 en las reivindicaciones, pero creo que sí hay que poder mirar porque cuando se nos promete solo justicia penal, ese es el problema. Cuando solo se nos promete justicia penal, queda por fuera una cantidad de intervenciones que justamente son aquellas que podrían amplificar el nivel de responsabilidades, el nivel de intervenciones para trabajar esto que llamaba la corresponsabilidad alrededor de. Él. ¿Y, de, ¿Y qué tipo de medidas de, de acompañamiento, de asesoramiento, eh, demás se pueden dar? Se necesitan las víctimas, luego entraremos en lo que necesitamos a nivel social y también los feminismos, pero las, ¿qué, ¿qué tipo de medidas se pueden ejercer que no sean esas eh, para evit Y evitando lo que decíamos antes, la revictimización, o sea, que no, sí, que no se produzca, yo... ¿no? principalmente creo que a los conflictos hay que abordarlos conociendo las características de los conflictos y sin moralinas en los 80 se estableció un, una especie de mantra feminista que era de la violencia no se negocia ¿verdad? por supuesto que no pero nosotros eso está bien como consigna y a veces una traslación de la, del consignismo a la política pública que no es del todo exitoso pues por lo menos en, en nuestros países eso derivó en la política de restricción de las respuestas diversas Cualquier cosa que fuera compromiso con la violencia, castigo. Si la propuesta es un mecanismo de justicia restaurativa, un mecanismo de mediación, uno es cómplice de la violencia. Ese es un poco con, con, con un trazo gruesísimo. Yo creo que es momento de volver sobre eso, porque cuando uno mira qué experiencias funcionan o dónde hay respuestas exitosas, muchísimas veces en la gestión comunitaria, en casos que ni siquiera llegan al sistema de justicia, pero que generan intervenciones mucho más útiles que el puro castigo, como por ejemplo identificar cuáles son las condiciones materiales en que el conflicto se está expresando. Bueno, un, una situación de hacinamiento, una situación de, de claro. falta de acceso a derechos básicos, y esto, por supuesto, lo quiero decir muy explícitamente, no para abonar el racismo, el clasismo y, y además la ignorancia de las teorías que asocian la pobreza con la violencia como una condición subjetiva sino porque es cierto que cuando uno tiene una serie de cuestiones materiales resueltas, tiene a disposición, no siempre, porque también las cuestiones simbólicas juegan, herramientas que no tiene cuando además de todo tiene muchas restricciones materiales. Entonces uno podría pensar, yo siempre digo, ¿por qué tenemos leyes de violencia de género y no tenemos le leyes de garantización de derechos para la igualdad? ¿No? Si digo, la violencia tiene que ver con la desigualdad estructural. ¿En qué condiciones hay que, cómo talla esta desigualdad acá? Otro nivel de, de trabajo que a mí me parece muy bueno es el de que he visto en varios casos, por ejemplo, de, de víctimas que han luchado por, en Argentina porque les sea concedida una respuesta reparatoria y no llevar el caso a juicio, que por ejemplo no tenían ellas una situación material acuciante, pero una situación de dependencia económica, ninguna de estas cosas. Y el hecho que habían padecido no era extremadamente grave, pero bueno, lo habían denunciado. Para ellas ya era un delito eh, grave en comparación con otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que proponían era que la reparación fuera: el acusado era un abogado, por ejemplo, eh, que prestara servicios eh, profesionales en un refugio de, de mujeres. Como sacar la cuestión de la resolución, por supuesto con acuerdo del refugio, ¿eh? de sacar la cuestión de la resolución eh, solo del par víctima-victimario, sino también pensar que algo de la reparación individual puede tener que ver con que a partir de la denuncia, en mi caso, se produzca una transformación que excede el vínculo entre las dos personas. Y cuando digo que no hay que demonizar las herramientas. Eh, de, de negociación. Por supuesto que yo coincido en que no voy a poner en discusión la violencia como un bien transable. Pero todo el tiempo negociamos respecto de asimetrías o de situaciones, pero si no, no negociaríamos. Así, cuando uno plantea una situación de disputa alrededor del sentido de algo, alrededor de la pertenencia de algo, es porque cree que tiene razón y que hay otro que ha ejercido por arriba una atribución que no le correspondía, uh -huh. que hay una distribución de poder que, no es, que hay que acomodar y eso no requiere sentarse en la misma habitación, no requiere prácticas de tortura para las víctimas, no es que la única forma de construir mediadamente o, o restaurativamente una solución es poniendo a hablar a las partes, al contrario, podría uno poner una poner como condición no quiero verlo nunca más en la vida, hey, pero este es, sí. puedo pensar otras medidas. Hmm sin contar con aquellas personas a las que por otras cuestiones les resulta hasta mortificante el, la imposición de un castigo. Uh -huh. O sea, les, les parece como un problema nuevo. Pero, y habrá quienes quieran un castigo, y si la ley permite castigo para esos casos, es una demanda legítima, por supuesto. Eh, lo que, por lo menos el antipunitivismo en el que yo me enrolo es el de no hay eficacia posible si la respuesta solo es punitiva. Uh -huh. La respuesta punitiva uh -huh. tiene que estar justificada. Y no hay, no hay tutela judicial efectiva sin escucha conducente, ¿no? sin, sin que uno pueda decir que lo que está ofreciendo como respuesta guarda relación con lo que el otro está demandando. Y en este caso estamos hablando, que, que tú lo has mencionado, lo, lo fundamental, escuchar a la víctima, qué es, que, que es lo que quiere. Eh, comenzábamos diciendo que evidentemente es muy importante haber situado eh, la, la cuestión de las violencias machistas, de la violencia hacia las mujeres en el en el en el centro, pero esto también, en el en lo que en Europa por lo menos ha conocido como la cuarta hora del feminismo, lo que ha tenido, evidentemente, es una una respuesta misógina brutal. Y sí que estamos eh, viendo también, eh, eh, bueno, pues a través de nuevas, de nuevas herramientas de, de misoginia, ¿no? Esa, esa nueva ola de, de misoginia, pues porque también las redes hace unos años no, no tenían tanta presencia, por lo tanto las amenazas, acoso y demás a ciertas mujeres no se producían de esa manera tan, tan directa, pero se realizaban de otras. Y claro, yo estoy pensando ahora que frente a, a los beneficios que podría tener esa justicia reparativa, eh, la contra, lo que obtiene solamente el sistema penitenciario, es probablemente encima que el castigado vaya junto con otros castigados, eh, tras eh, tener, bueno, o bajo una, una pena de unos tantos años, que probablemente le parezca tan injusta, que lo que haga es compartirla y genere más o abunde en esa misoginia si no hay otro tipo de, eh, de tratamiento, es. de asesoramiento, de. de... Seguimiento del, del caso, ¿no? No sé si es contraproducente. Yo es que me gustaría ver que la gente que, que, no, que todavía no entiende por qué eh, algunas defendemos que puede haber medidas más allá o que estas no son las medidas más adecuadas, cuáles son los indicadores de que esto no es lo apropiado, porque no andamos en la cuestión, ¿no? Es, es clave lo que, lo que vos traes porque voy a, a tratar de ejemplificarlo con dos ejemplos de dos latitudes distintas. En Argentina hubo una señora que sufrió. Ocho ataques de su pareja hasta que en el último la golpeó de tal manera que la dejó ciega y con una serie de lesiones muy importantes. Él fue condenado por tentativa de homicidio, eh, con una pena, por supuesto. Eh, todavía no estaba legislado el femicidio. Y mmm, como un homicidio agravado por el vínculo, ¿no? Pero una tentativa porque afortunadamente no la mató. Una tentativa tiene una pena de 10 años. Él cumplió la pena entera, los 10 años. Y en su condena le lo instaban a adoptar tratamientos, porque no se puede imponer un tratamiento, y además, porque cuando el Estado ya impuso una pena privativa de la libertad, no puede imponer otras medidas, no puede poner control. No es no sé. Claro, el castigo es el castigo, y hmm. la pena es esa. Eh, pero la sentencia, de una manera retórica, decía algo así como, bueno, que adopte tratamientos para cambiar su disposición actitudinal frente al género opuesto. Cuando ven una, ve una cárcel, que por, por lo menos en América Latina, y creo que salvo algunas comodidades materiales, la dinámica del encierro carcelario es la misma en todos lados, ¿quién puede cambiar su disposición machista en un espacio carcelario? Este señor salió en el diario, salió... Y la señora estaba desesperada, diciendo es peor que cuando entró. Esto no sirvió para nada. Y no es que en ese caso uno diría que no corresponde aplicar una pena, pero lo que sí muestra es que la centralidad de la pena es perfectamente compatible con el agravamiento de las condiciones de violencia. Luego en Francia hubo un caso muy conocido, por el, un señor Chablonca escribió un libro que se, eh, sobre la, el caso de la Ititia se llamaba. Y él decía, Yablonka, en su libro algo muy interesante, que era que la primera respuesta de Sarkozy en aquel momento fue endurecimiento penal, un juicio hacia él con mucho escarnio. Por Dios, el hecho fue espantoso, ¿eh? un femicidio con descuartizamiento, una cosa sí. horrorosa. Eh, pero decía algo, Yablonca, que yo creo que es muy importante, que cuando la decisión del Estado y de la sociedad es la deshumanización completa, el otro empieza a comportarse de acuerdo a ese etiquetamiento. Y ya no hay estímulos para una conversación distinta, ni la del arrepentimiento, ni la del trabajo sobre lo que pasó y demás. Bueno, ahí hay algo que las salidas alternativas o, o las respuestas de tipo restaurativo tienen un diferencial importante, por ejemplo, que incluso cuando hay penas en suspenso, muchas veces la gente se contenta con penas en abreviados y en un abreviado un juicio sin, sin juicio, una condena negociada. Por ejemplo, no se imponen reglas de conducta. En cambio, cuando yo tengo una salida con una suspensión del proceso a prueba, puedo poner reglas pensando en el tipo de conflicto que hay. Está mal si las reglas se ponen sin pensar en el conflicto, sin escuchar a la víctima, se ponen reglas estúpidas del tipo eh, hacer una donación a cáritas en un conflicto entre dos adolescentes punk, digamos, como no. Eh, pero si yo me tomo en serio las características del conflicto, ¿qué fue lo que pasó? Escucho también al agresor, porque en esto el feminismo también tiene una responsabilidad. Hay la idea de que escuchar al otro es justificarlo, no para nada. Pero para comprender lo que pasó, yo necesito escuchar todo lo que los involucrados tienen para decir. Los celos me pueden parecer un espanto, pero si una persona tiene un problema de celopatía, es una variable sobre la que yo tengo que trabajar gestionando el conflicto. Y el trabajo restaurativo o de respuestas no centradas en el castigo... Me permite, por ejemplo, pensar medidas en función de cuáles son las teclas que activan ese conflicto. Con mucho más control. En algunas provincias argentinas, las mediciones de ese tipo de respuestas dan mucho mejor. Dan porcentajes cercanos al 95% de no reincidencia. Es pues una cifra muy alta. Sí, de no contacto con la víctima, pero cuando uno mira cómo eso claro. está trabajado, lo que encuentra es mucho mm. trabajo del fiscal con la víctima para escuchar qué es lo que quiere, cómo es el conflicto, qué características hay. Sistemas de seguimiento que no son burocráticos y que tampoco están centrados en lo policial y en el monitoreo por el monitoreo. Un control pensado como acompañamiento, no, no como soltar al otro porque es violento y se terminó, sino precisamente porque tengo que controlar, tengo que evitar nuevos conflictos y tengo que gestionar esta violencia, las políticas de acompañamiento... También son parte del, del control. Sin embargo, entre muchas feministas, por ejemplo, cuando yo digo esto es, ah, ahora tenemos que cuidar varones. No. Son personas, empecemos por ahí, por eso yo en general trato de hablar de personas. Y por otro lado, es un tipo de intervención preventiva muy en función de la protección de la víctima. No es verdad que abandonar a las personas que cometen agresiones es tuitivo para las víctimas. Eso es falso. Desentenderse de ellos. Sí, no, no, perdón, termina Eliana. Termina. No, que, hay que desentenderse de ellos, como un acto de justicia material, eh, bueno, no, no, no protege necesariamente. Sí, esa es una de las cuestiones que teníamos eh, pensadas plantearte: que es que, eh, ¿cómo podemos hacer también pedagogía feminista, ¿no? En, en los propios movimientos feministas eh, frente a este tema. Y es una de las cuestiones que nos está llegando ya a través de, de Telegram, eh, que, bueno, pues que son debates actuales, como comentábamos al principio. Y que por qué crees que triunfa tanto esa jerga casi guerrera, ¿no? Al menos aquí en nuestro entorno de el miedo a cambiar de bando, a por ellos, el violador eres tú, sí que es verdad, en muchas ocasiones se ha utilizado, bueno, pues de manera, eh, un poco también, pues bueno, pues como lemas se utilizan, ¿no? ¿no? más que como reflexiones, ¿no? Y, pero sí que es cierto que la pedagogía en los propios movimientos feministas es muy necesaria en este, en este sentido, ¿no? Yo tengo una, una visión un poco más optimista. Cuando apenas el, el, la última emergencia feminista acá en Argentina, que podemos situar alrededor del fenómeno Ni Una Menos, y que, bueno, es global, no es solo, no es solo Argentina, hubo un momento de una cierta, un, un cierto exacerbamiento eh, punitivo. Yo creo que también no hay que exigirle al feminismo cosas que no les exigimos a otros movimientos, porque entre nosotros también fue muy punitivista el movimiento de derechos humanos en Argentina. Estamos hablando de delitos de genocidio, ¿no? Pero digo, hay otra, otros, otros países, otras experiencias que han pensado respuestas de otras características. Y uno no, Sudáfrica, por ejemplo, y uno no podría decir que la sociedad sudafricana es una sociedad descomprometida porque no apostó por el caso. Son esquemas, momentos sociales. Y en esos momentos de efervescencia, este consignismo que aparece, como bueno, el del miedo, cambió de bando. Eh, o a mí me parecen otras terribles cuando uno dice, si no vuelvo, rompe todo. Yo la primera vez que vi a mi hija a sus 13 años poner eso, dije... <laughs> Ay, qué espanto, como si no vuelvo, cómo alguien a los 13 años tiene entre sus posibilidades no volver. Eh, eso que, que llamamos una cierta reivindicación de libertad puede estar siendo también muy de resignación frente a un Estado. Y no lo digo pa para ser ingenuo frente a, a una serie de peligros que podemos, que podemos identificar. Lo que sí creo es que, bueno, que hay momentos, aquí se generó eh, mucho una práctica que es la práctica del scratch, de, de la denuncia en redes y demás que es comprensible porque el sistema de justicia no funciona, porque el sistema de justicia trata como trata, entonces entre el retasgo la denuncia pública es una posibilidad. Lo que yo creo que como feministas tenemos que ver es que eso produce de positivo, que ha tenido de útil y si es una herramienta de la que podemos disponer todo el tiempo o necesitamos transformaciones de otro tipo. Pero sí tenemos esta dificultad muy marcada, muy marcada para, para poder reivindicarnos como comprometidas con el fin de la violencia sin reivindicar el castigo. Yo, por ejemplo, he escrito mucho contra los scratches, entonces me escribían a veces atacándome y me decían, no vas a compartir el escrache? no, le digo, puedo juntarme con ella, podemos ir a hacer una denuncia, podemos pensar cosas, pero yo puedo ayudar con esto, no con esto, no, pero porque no creo en esto. Y esa conversación se abrió. Esa conversación, por supuesto que no son procesos sociales, ¿no? No, no, nunca son en línea recta. Pero, pero la literatura antipunitivista empezó a circular un montón. Cuando hace dos años hubo un femicidio espantoso por un hecho horrible, había cinco órdenes de protección esperando arriba del, del escritorio el viernes para ser diligenciadas como trámite, y el sábado el, 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 el agresor la mató y se mató él después, a una chica de 19 años. Eh, la, el primer intento del Estado fue salir a hacer como una especie de retórica del aumento de penas. Fue con el femicidio de una chica llamada Úrsula Bailo. Y la movilización feminista se levantó contra eso, diciendo: No, queremos una reforma integral del sistema de justicia, que tiene cosas conservadoras, pero que también pudo iluminar, bajo el mantra reforma judicial feminista, otras cosas de las que no estábamos conversando. Entonces, bueno, hay que conversar más, hay que sacudir y hay que escuchar a las personas también a veces las feministas esto que decías antes no cuando una víctima no es enfáticamente punitivista eh, parece que fuera descomprometida con su propio caso ¿no? sí sí ¿Cómo? o que no evidentemente Bien, eh, siguen insistiendo comenzaba yo diciendo cuando hemos empezado a hablar de lo que yo te preguntaba que aquí se conocía como justicia reparativa se insiste porque interesa mucho eh, Claro, que en el Estado español no está permitida, en este caso, en los casos de, de violencia de, de género. Ya, ya conocerás que ha habido varios cambios eh, legislativos en los últimos tiempos, no carentes de, de, de polémica, muchos de ellos, ¿no? lo que se ha conocido como la ley del sí es solo, sí es sí, ha traído mucha polémica, cuando lo que tenía mucho también, eh, al margen de que para la derecha ella escarcelado a, a violadores y demás, lo que tenía eran muchas medidas de acompañamiento de las que hablábamos también pero insisten las, las compañeras se nos escuchan eh, en esa cuestión porque yo creo que es lo lo que más se eh, interesa o lo más eh, actual en estos momentos eh, dicen la, la mediación al menos en el Estado español no se contempla como opción y qué opinión tienes sobre esto decíamos no Argentina y el Estado español tienen muchas similitudes en ese sentido qué opinas de eso yo creo que estamos en cierto modo respondiendo no que nos parece nos parecería una una opción Solo agregaría una cosa. Yo sí. creo que no hay que bandearse en mediación sí, mediación no, castigo sí, castigo no, sino centrarse en el tipo de respuesta que el conflicto necesita, lo que la víctima está demandando y es la reparación más en, este, en un escenario de, de herramientas diversas. Yo puedo. Pero creo que es una alerta fuerte cuando el Estado está respondiendo en nombre de la víctima de una forma que no satisface su interés y ella expresamente lo está diciendo. Y habrá casos en los que la víctima tenga unas situaciones de condicionamiento tal que legitimen que el Estado diga, no, no puedo consentir esto. Pongamos una víctima sometida a hechos de torturas y vejación, ¿no? Y que el Estado diga, no, de ninguna manera voy a sostener una salida solo compositiva en un hecho de estas características. Tengo elementos para enjuiciar esto, esto compromete compromisos del Estado internacional, pero no en abstracto. No un uso retórico instrumental de la causa de la violencia para aumentar el aparato policial, para aumentar el aparato carcelario, sino plantear caso a caso por qué la respuesta en este acomoda o en este no, no acomoda. Es como tener una matriz, de una forma de pensar, de posicionarse frente al problema distinta que no es castigo, sí, castigo, no, mediación, sí, mediación, no, sino cuán, cuál es el tipo de respuesta que este caso tiene y por qué es tan importante tener respuestas diversas. Los modelos normativos que prohíben tipos de respuesta silencian a todas las víctimas que se, eh, que se identifican con esas respuestas. No, no podría estar prohibido un tipo de respuesta a la víctima. Lo que debería estar prohibido es que el Estado responda sin escuchar. Por ejemplo, medie si la víctima no quiere mediar puesto que no, pero decir no en tu nombre no vas a poder nunca pensar una solución de estas características y es un poco bueno es el estado de cosas en el que estamos, ¿no? Claro, esas son las cuestiones se están debatiendo también en las en los actuales cambios de ley, eh, bueno en este caso en, en Argentina luego si te parece Liana entramos al final un poquito a comentar cómo estás viviendo las <coughs> Desde el, desde el derecho de las mujeres feministas, eh, lo que está sucediendo en nuestro en país, pero no sé cómo ves también los avances que se han dado en este sentido y qué carencias ves, por ejemplo, en el Estado español, con esa ley que te mencionaba, de que ha sido conocida como solo si es, sí, es sí, o los avances o retrocesos también que se están dando en, en ciertos países de Europa, porque a mí me llama la, la, la atención, por ejemplo, que una. Una violencia evidente que ha habido contra la mujer, contra las mujeres, siempre ha sido la negación del derecho al aborto y ahora en el Estado francés, gobernado por la derecha, es una cuestión avalada constitucionalmente, ¿no? que es algo uh -huh. que a todas nos ha, nos ha llamado mucho la atención. Una cuestión que en Argentina habéis defendido, eh, defendido siempre ¿no? y con los pañuelos verdes eh, como una cuestión fundamental para los derechos de las mujeres. Eh, ¿Cómo se ven desde allá esos avances y retrocesos en algunos países y en otros? Bueno, son, son procesos políticos, ¿no? Y son disputas de poder y de reconocimiento. En particular, yo creo que hay un paso y que nosotros hemos sido, hay un, un entendimiento común, una comunidad de ideas en relación con lo que llamamos el backlash o el contragolpe, muy alrededor de las cuestiones identitarias, ¿no? Y que ha empezado más bien alrededor de la reacción frente al aborto o los derechos sexuales y reproductivos, que por otro, o, o las campañas del tipo con mis hijos no te metas o con mis hijos no, que son también bastante universales, que no son de ahora, las primeras versiones de eso son de la década del 70 en Estados Unidos, con exactamente el mismo lema, eh, que expresan la reacción de sectores que están muy comprometidos con el mantenimiento de un statu quo de naturalización del rol de la maternidad, de, de, lo, de, 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 de las distinciones eh, biologicistas en razón con el género y toda esta cosa. Ahora hay otras formas específicas del backlash que se traducen, a lo mejor, no en tanta verba, en tanto discurso, es decir, conviven con una cierta corrección política, eh, que transitan más bien por eh, políticas materiales muy concretas, como son, eh, lo, esto lo digo con, con el caso de, de Argentina, por ejemplo, el desmantelamiento de las políticas de previsión social, de seguridad social y demás que afectan directamente la capacidad de cuidado de los sectores populares. ¿no? Es decir, ahí cuando el feminismo logró instalar que el trabajo reproductivo, que el trabajo de cuidado en los barrios, en las casas, de los adultos mayores, de los hijos, de, de todos, es trabajo no pago, eh, eso es central para la matriz productiva, el proceso político avanza destruyendo el poco reconocimiento que se había, con, hasta el año pasado, el derecho al cuidado, era un tema instalado en la CEPAL, un, derecho, un tema liderado por la Argentina. En relación con los delitos sexuales y las regulaciones, es una constante que algún caso espantoso, como el de la manada, pero de los que hay en todos lados, incluso en los países escandinavos, en Alemania, que también en 2016 ha tenido su reforma legislativa, en Inglaterra, que tuvo su reforma legislativa en 2003 con un texto muy interesante sobre el consentimiento, pero que igual tiene una práctica persistente de prejuicio y estereotipo eh, que en los juicios termina eh, culpando a las víctimas. Lo que muestran para mí eso, alguien decía, yo recuerdo que Díaz Ripolles, creo, un profesor español, había escrito una nota en el país diciendo, bueno, ya vamos por la décima reforma de los delitos sexuales. Más allá de las notas de color acerca de la comisión entera de varones y seguir pensando con instrumentos que nunca pensaron en esos temas, entonces los resultados van a ser más o menos igual de desastrosos, creo que, bueno, que son discusiones sociales que muestran lo profundo que esto es, porque en rigor de verdad, no hacía falta una reforma normativa hacia un modelo o hacia el otro para no hacer la barbaridad que esos jueces hicieron en el sentido de definir como consentido, como un puro acto de coacción, era ¿no? eh, esa situación, y no como una violación, dice ella. En Argentina, por ejemplo, el tipo de abuso sexual dice el que abusar sexualmente de otro usando la fuerza bla, 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 o cuando de ninguna manera hubiera podido consentir. Sin embargo, cuesta un montón conseguir una condena por violación si uno no está todo dañado. Aunque la ley dice uh -huh. cuando de cualquier manera no hubiera podido consentir. Está clarísimo que el modelo normativo es un modelo de consentimiento afirmativo. Uh -huh. Y estamos en la misma discusión porque porque hay una tensión entre el avance normativo del reconocimiento de la libertad sexual, la integridad sexual, la autonomía, la indemnidad. Nosotros hasta el año, casi el año 2000, teníamos, el, eran delitos contra la honestidad. Si lo pensamos en términos históricos. Hasta el 2000. Exacto. Pero la práctica judicial, el discurso social, el discurso mediático, está anclado en el modelo de la fuerza o la coacción. En el modelo de si. Si no resististe, en el modelo que exige que la víctima pruebe, que no se puso a disposición y que pruebe que hizo todo lo posible para evitarlo. Si no salís dañada, tenés muchas dificultades para, para probar eso. Es un poco todas las cosas que aparecen en el caso de la manada, ¿no? Esta cosa imperdonable de meterse con su vida posterior porque una buena víctima no usa Facebook, no va a fiestas, no, no se levanta la mañana siguiente, digamos. Es, es tremendo. Yo creo que las reformas normativas pueden servir, pero que no son el punto de llegada a nada. Que la, la cuestión sigue estando en, en las prácticas. ¿En qué preguntas sostienen una investigación judicial? Soy de de hecho, aquí ha he coincidido, porque eh, conectas, bueno, aquí ha coincidido por los dos casos, cuando sucedió lo de la manada, ya eh, que se supuso en, en Pamplona, en Navarra, un un estallido contra la violencia uh -huh. hacia las mujeres brutal yo creo que en una ciudad también que venía muy comprometida de que no sé si conocerás, desde el asesinato de Nagar Lafaje que también se produjo en unos enfermenes anteriores <coughs> por parte de un estudiante de, eh, un médico eh, un médico residente de, de psiquiatría de, de la Universidad Privada de, de Pamplona y la asesinada fue una eh, bueno, una, una eh, estudiante y una, bueno, una enfermera que trabajaba con él eh, fue muy polémico aquello porque, bueno, pues se, se habló de, evidentemente la sentencia para algunos a, a nivel de punitivo fue escasa, pero sí que es verdad que lo que se tuvo en cuenta luego fue eh, que se, se preguntó, la víctima estaba muerta, por lo tanto se le preguntó mucho a la madre de si su hija era muy ligona, si su hija había bebido, si tenía tendencia a... Eh, y demás. En este caso hubo un asesinato, un descuarcimiento y eh, eh, traslado de cuerpo. Por lo tanto, había una serie de componentes que hablaban de una. No sé si premeditación, pero sí que luego una, no, has, no ha sido un error ¿no? del, del, del momento. Hace poco se tuvo conocimiento de que esta persona había solicitado a Google que se borrase su historial, eh, en, 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 historial de búsquedas de, de Google. Eh, la audiencia nacional se la ha denegado, ¿no? Es decir, siempre seguirá apareciendo su nombre como como eh, asesino de esta, de esta chica de Nagore, pero sin embargo sí que es verdad que supo que enseguida salió de prisión y ejerce como psiquiatra. Ah. No se ha hecho un escrache frente a donde hace, ejerce la, la psiquiatría. Y a la vez ha coincidido con que la víctima de la manada ha hecho un documental para Netflix, bueno, ha coincidido, ha permitido que se haga un documental para Netflix contando su historia y se termina diciendo que ella ha salido eh, se fue del Estado eh, porque no podía con la, con la situación, ¿no? Entonces, eh, claro, son cuestiones que quedan ahí socialmente, socialmente también eh, para analizar, ¿no? Por parte de, eh, de quienes sufren los daños luego a posteriori quienes pueden sufrirlos, ¿no? Quienes no están, evidentemente, las mujeres que no están no pueden sufrirlas, ¿no? Pero es curioso porque todo esto ha sucedido en una... No, en la, en el caso de la manada vino muy condicionado por el asesinato anterior, ¿no? De Lena claro. Gorela Fagen. Bueno, a veces es por acumulación, también se va produciendo una conversación social que no había en otros momentos, y también habilita estas, estos registros, ¿no? De que lo que estamos ofreciendo como respuesta, o lo que los tribunales, por ejemplo, ofrecen, es incomunicable ya socialmente. No se puede decir. Se vuelve Genera ira social porque está totalmente desfasado respecto de los procesos sociales. Y ojo, con esto no quiero decir que los tribunales tienen que ser eh, absolutamente permeables a, a las presiones sociales. No, no, las personas tienen derecho a ser juzgadas por el hecho por el que son juzgadas, a que sea sobre la prueba que está ahí y no sobre lo que se diga que pudo haber pasado. O sea, como quien, eso quiero ser muy enfática. Pero a veces se produce una... Acá pasó lo mismo con el caso de Lucía Pérez, una joven que también murió en una acusación de violación seguida de muerte. Y el tribunal, sobre la base de sus conversaciones de WhatsApp siete meses antes, decía que ella era autónoma y que no se la podía violar, no se la podría haber violado. Que recuerdo que muchos decíamos, bueno, ya no estamos ni siquiera en un sistema que le hace preguntas horribles a la víctima, sino que cuando no le puede preguntar porque está muerta, la relee a partir de sus conversaciones de abril para decir lo que pasó en octubre. Es una cosa eh, de locos. Eso se vuelve incomunicable, genera estallido. El punto es. Eh, que yo creo que la conversación sobre la violación en particular es una conversación que, que, que dice mucho de nosotros como sociedades, ¿no? de cómo lidiamos con los hechos de agresión sexual, cómo el sistema de justicia los trata. Es increíble, es un delito gravísimo, gravísimo. Y solo ha estado contemplado durante siglos como delito en tanto atentado a las mujeres como objeto o bienes disponibles de los varones no en tanto ataque a las mujeres como sujetos de derecho como personas. Así como yo decía en Argentina recién para ese tiempo no es mucho más moderno la mayoría de los países europeos. Estamos hablando en todo caso de los a todo trapo los últimos 40 años. Para la mayoría de nuestros países de una discusión donde lo que estuviera en el centro de la escena acerca de por qué nuestras sociedades quieren castigar la violencia sexual es la libertad sexual de las personas. La, la, la autodeterminación, el reconocimiento. Bueno, esa mudanza normativa, este cambio de registro, está lidiando con una cultura ancestral muy arraigada, que además en el caso del sistema de justicia penal nosotros no deberíamos olvidar que nació en la Inquisición persiguiendo mujeres. Entonces, la dinámica histórica, la relación histórica no es de, de la apertura de la puerta del Palacio de Justicia para ir a denunciar, para ser denunciadas por la disposición de nuestro cuerpo, por la disposición del saber médico, yo estoy pensando en el, en el modelo de la bruja, sé que parece que me he ido muy lejos, pero lo que quiero decir es que seguimos pidiéndole respuestas o esperando respuestas de estructuras que en lo medular siguen siendo fuertemente inquisitivas, que reivindican su tradición desde el derecho romano hasta acá, en fin, una serie de formas de ver el mundo que no tienen nada que ver con los esclarecimientos que hemos ido sabiendo conseguir. Y eso genera Chispazos. Y es muy fácil, porque se me fue esto, quería decirlo, a propósito del backlash y las reacciones conservadoras, es muy fácil trabajar el estigma de género en contextos de escasez o de, o, u otras malas políticas. En, en mi país, por ejemplo, se, se sostienen eh, analogías locas, eh, infundadas, como que eh, eh, determinados sectores políticos pierden las elecciones porque hubo cupo laboral travesti trans en el Estado, ¿no? y que en realidad, en lugar de estar, o porque se aprobó el aborto y estábamos más preocupadas por ver la implementación del aborto que por la redistribución del ingreso, lo cual es una canallada grande como una casa, porque la mayoría de las políticas feministas que son atacadas han favorecido a los sectores populares, han hecho más por la agenda progresista que lo que hacen muchas de las personas, y ahí hay un pacto de derecha y de progresistas en sindicar por razones distintas. A los feminismos, a las disidencias exogénéricas, como el problema de sus propias agendas más estructurales. Sí. Y en sociedades con mucha fragmentación es, es, es fácil eh, bueno, construir un otro enemigo. Esa operación existe siempre. La lucha contra la violencia de género le cae específicamente muchas veces a las comunidades migrantes. O sea, uno encuentra que hay una sola representación migrante en la persecución. Y eh, la lucha contra. Eh, Ahora, el ataque a las feministas y demás, bueno, lo que genera es eh, esta idea de, eh, de las buenas y las malas mujeres. En Argentina, por ejemplo, la, la, la legalización del aborto está, nosotros lo estamos monitoreando muy en detalle, está siendo muy seguida por la criminalización de las emergencias obstétricas. Mujeres que tienen partos fuera del espacio sanitario, que son inmediatamente denunciadas, y acá tiene pena perpetua una muerte en esas características. No es, con, no es considerado un tema de salud, inmediatamente omisiones de cuidado, mala madre todo lo demás. ¿no? Estas reacciones eh, a veces no son tan lineales, no son tan explícitas, pero por supuesto que existen. Entonces son perfectamente reivindicables, eh, reivindicaciones liberales sin base material del derecho como al aborto y la, la consagración constitucional en contextos sociales de retracción del Estado y de ataque al feminismo por otro lado. Sí, Adán. esto nos da a lo que comentábamos, ¿no? De los derechos fundamentales, de la, de la ola de misoginia eh, en respuesta a la ola de feminismo y precisamente eh, te, cuando te preguntaba yo al principio, claro, estas mujeres que ni siquiera pueden contar con una abogada, con una letrada o ni siquiera con una amiga o alguien que tenga algún conocimiento o que pueda tener alguna herramienta para ayudarle, eh, que están en situación más vulnerable, nos mandan una, una pregunta que es para que comentes sobre los procesos de reparación desde lo comunitario, sobre todo en casos de mujeres inmigrantes o migrantes sin papeles, que muchas veces por esta condición no pueden hacer una denuncia en la justicia ordinaria eh, por el riesgo que se, se abra otro proceso por su condición irregular. Eh, efectivamente, esto sucede y sucede, en no sola, vamos a centrarnos en el caso de, la, de las violencias eh, machistas, pero también en otras situaciones, ¿no? eh, eh, personas que. Que se llaman, que se, eh, que se llaman sin papeles por parte de esas policías a las que acuden y que terminan, en lugar de ser atendidas por, por el delito que van a denunciar, ¿no? por una agresión, por un robo o por lo que fuera, o en este caso mujeres eh, por agresiones eh, sexuales, agresiones eh, machistas, y que terminan siendo investigadas por y abriéndose un expediente pues, de expulsión, muy, muy probablemente en el caso, por ejemplo, de, de ciudades como como gastéis, ¿no? Porque esto ha sucedido. En una colaboración que hay entre las diferentes policías. Es muy curioso porque son diferentes competencias de diferentes eh, eh, policías, pero en eso, en eso colaboran. ¿Cómo pueden hacer estas, estas mujeres? ¿Cómo funciona esa, esa justicia? Bueno, Puedo contar algunas, algunas cositas. Eh, no, 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 no tengo tanto detalle. Sí, unas experiencias comunitarias que ahora ya no funcionan, pero aquí es muy grande la comunidad boliviana, aunque aquí. Eh, no, no osaría decir que la población migrante no es discriminada porque es una estupidez semejante, ¿eh? pero sí hay estatalmente una política muy promigración. Es decir, de hecho, hace por lo menos de fines de la década del 90 que la policía migratoria es la policía que no ejerce en, en este sentido administrativo de asedio, ¿no? de la regularidad del papel. De esto. Más bien es por detecciones de otro tipo y demás. Pero una de esas detecciones son la judicialización de los procesos. En el, durante el gobierno de Macri, esta ley migratoria que nosotros tenemos, que es muy buena, que ha sido muy ponderada por ser una ley muy respetuosa a los derechos humanos, por supuesto fue intervenida con un decreto que la volvió restrictiva. Y ese decreto, las pocas veces que se aplicó, se aplicó a personas acusadas de hechos de violencia de género. ¿no? Entonces nosotros veíamos que había, eh, es decir, las personas victimizadas, el máximo de respuesta era una amenaza de expulsión para la persona eh, denunciada, con todos los costos que eso tiene. Entonces... Eh, eso produce retracciones en la denuncia, por supuesto, como, como señalabas. Algunas experiencias comunitarias, la de las Amazonas en una zona de aquí, que eran un, un grupo de mujeres bolivianas, era una experiencia comunitaria de trabajo con los varones de la propia comunidad y de redistribución de las tareas frente a la gestión del conflicto, de no convocatoria al Estado, porque formaba parte del problema, no de la solución, porque eh, es un Estado que al mismo tiempo te va a atrapar como migrante. Eh, o lo que te va a proponer es una medida exageradísima, porque si tu marido no, no fuese migrante, no lo echarían del país. Pero eh, a vos te ponen en la diatriba de eh, denunciar. Entonces, tenían mecanismos sobre todo de, pre, de prevención y alarma y, y de mucha sanción social del resto de los varones. Esto que no. hablábamos que antes no. Entonces, por ejemplo, eh, un mecanismo que las amazonas tenían. Hace poco con una amiga decíamos de hacer un documental sobre las Amazonas, porque bueno, eso se fue licuando en otras organizaciones, pero duró mucho tiempo y, un y, y era una experiencia vigente precisamente en los 90, cuando la política migratoria era muy dura aquí. Eh, eran ellos los que iban a intervenir. Uno podría decir, bueno, eso es un poco patriarcal, ¿no? Porque bueno, son los varones interviniendo. Pero bueno, también hay pautas culturales de las comunidades, expectativas de comportamiento de uno y otro. Están gestionando el tema de la violencia, no dando la lucha a brazo partido contra el patriarcado y sus miles. Eh, entiendo que ellos interviniendo, eh, eh, considerando y aceptando ese, ese, ese mal que ¿Sí? se ha no producido, por supuesto. Absolutamente. Y como tienen una composición, bueno, como bien saben pues, es población indígena y demás, una tradición de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, Muchas veces estas herramientas se enriquecen con este tipo de cosas, sin ah. romantizar, por supuesto, no, porque también en los lugares. Por ejemplo, en las comunidades mapuchas hay una serie de círculos o de formas de abordaje del conflicto para hechos incluso graves que a lo mejor para nosotros serían nada aceptables. Pero de nuevo, cuando yo decía bueno tenemos que tener una matriz de pensamiento distinta, creo que la forma no es sí o no, sobre todo eh, eh, cuando uno tiene una posición hegemónica de clase, profesional o lo que sea. Eh, medir en función de la expectativa de respuesta que puedo tener yo construida, sino considerar cuáles son las variables. Porque si no se genera un falso discurso de la protección, donde al final cualquier persona que está atravesada por una vulnerabilidad no puede nada, no puede tomar ninguna decisión. Porque siempre tenemos la fantasía de que si tuviera todo resuelto, decidiría castigar, decidiría ir a juicio, decidiría... Bueno, esa es una, una especulación. Nuestra, por supuesto que hay situaciones donde uno dice esta persona no puede decidir nada, pero siempre es con condiciones la decisión. Pero el máximo de autonomía posible en las condiciones, lo que hay que hacer es trabajar en el fortalecimiento de la autonomía, no negarla y hablar por el otro. Podríamos sí. seguir hablando muchísimo precisamente de esto, también del, del sistema educativo, eh, de la política. Eh, sí que Ileana te queremos decir porque eh, bueno, pues estamos contactando con Argentina, con Buenos Aires en los últimos tiempos porque siempre hemos estado muy unidas, yo, yo mencionaba antes a los españoles verdes eh, de las movilizaciones de muchas mujeres desde aquí desde Euskal Herria os hemos seguido muchísimo y en los últimos meses estamos como nos siguiendo y, y comentábamos antes de contactar con, con las compañeras que nos están viendo que por lo menos acá recibir que hay movilización continuada en las calles de Argentina, en las calles de Buenos Aires, precisamente que es de, de donde más nos llegan ¿no? imágenes, sobre todo y artículos y opiniones, que por lo menos es eh, un poco de esperanza, pero claro, lo que realmente es lo que queremos hacer, tenemos que hacer es mandar las de aquí. Eh, ¿Cómo estáis? Creo que es una movilización continua, eso es bueno, pero es porque la situación es eh, eh, dura y, y todavía seguramente... Para, para parte de Europa y para, para parte de las feministas de Europa, inconcebible que haya sucedido esto, pero estés allá y ha sucedido. Eh, ¿Cómo estáis y qué podemos hacer? Sí, estamos horrible, la verdad, porque es un, un proceso político que hace de la ausencia de la empatía y de la crueldad herramientas de gestión eh, y se jacta de eso. Eh, y además eh, hay una cierta decisión estructural de atacar eh, los vectores débiles, algunos fallidos, con distorsiones, como sea, que ha sabido construir esta sociedad para ser una sociedad comprometida con que la desigualdad no es destino. Es como acá había una especie de tos comunitario. Eh, no sé, yo he tenido la posibilidad de conversar con compañeras, compañeros de otros países donde a veces uno hace un planteo sobre no, pero eso no permitiría modificar la desigualdad y, y hay países de, de aquí de la región que dicen, bueno, pero esa desigualdad ya es estructural. Acá al menos a, a, en algunos niveles esta era una argumentación no aceptable, ¿no? Y las sensaciones de que ellos están avanzando hacia la idea de la, de, del carácter inevitable de la desigualdad, ¿no? ¿cierto? De que la castización social eh, en base al discurso este hiperindividualista, el esfuerzo individual y la idea de que el Estado eh, no tiene que hacer nada, que es falsa porque ellos están trabajando en un proceso de militarización alrededor de la guerra contra las drogas y todas estas cuestiones, de desregulación del, del elemento militar, de desregulación del sistema financiero, por supuesto, y de estímulo de todo lo que tenga que ver con lavado de activos y demás. Las feministas hemos sido muy atacadas, en gran medida el éxito electoral. De, de este espacio político se explica por su verba antifeminista, misógina de destrucción, por sus promesas cumplidas de cerrar el Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Género, por prohibir el uso de la palabra género en la administración pública, prohibir el uso del femenino en la escritura, prohibir el uso de la E. Suena absurdo, ¿no? Pero bueno, este es el tipo de medidas absolutamente ridículas, pero que eh, generan una, una cierta adhesión social. Y hubo alguna especie, que es un poco dolorosa a veces, de, de invitación más o menos velada de los sectores progresistas a bajar la espuma feminista como si fuese responsabilidad <laughs> nuestra. Y no, las feministas desde el minuto uno en la calle, movilizando, hemos tenido la movilización del 8M acá, fue de una masividad descomunal y volvió a tener... Porque bueno, porque estos procesos de movilización son... ¿Histórica? Ondulan. Volvió a ser histórica, volvió a haber una cantidad de presencia no ordenada a través de la organización social y política y sindical, que a mí no me, no me parece un déficit, pero hay muchas personas que tienen la idea de, de que la organización política es como una peste. Mucha gente suelta, lo que se llama eh, espontánea... Eh, que muestra esto una amalgama y una capacidad de articulación, y hace poco uno de los dirigentes de las centrales sindicales también reconoció la centralidad de la lucha feminista alrededor de los embates de este gobierno. Miren, las políticas principales están siendo el de financiamiento de los comedores, a los que van las personas que no tienen para comer. Yo no sé si ustedes saben, pero en Argentina, en los barrios más populares, hay comedores donde van a buscar, van a comer al mediodía o a tomar su merienda o su desayuno. O a buscar su comida para llevar a la casa. Bueno, la cantidad de gente que va a esos comedores se ha quintuplicado y los recursos se cortaron a cero. Han hecho un pacto con la iglesia evangélica, que no tiene una red de asistencia con capacidad de responder ni más ni menos que al hambre. Y, y esa es una afrenta directa al feminismo popular, porque por supuesto esos comedores, que además son espacio de recepción de denuncias, de formación de promotoras territoriales de género, de formadoras de, cooperadoras de, de, co de cooperativas de reciclado, de trabajadoras de la economía popular, que venía trabajando por el reconocimiento de las trabajadoras comunitarias como trabajadoras de la economía popular, ha sido atacado sistemáticamente. Luego, las jubilaciones. Argentina tiene una tasa de, de cobertura de, de la seguridad social, aún con prestaciones bajas, altísima, casi del 80%, eh, y. Esa, ese gran crecimiento de la cobertura fue por la inclusión, el reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo. Eh, bueno, eso se cortó también. Entonces, cada una de esas provocaciones provoca movilización feminista. Lejos de, de, de retraernos o lo que hay es una discusión con quienes sostienen esta, esta simpleza, un poco miserable, por cierto, de que el avance de la derecha es culpa de la feminista. ¿Más bien? Nosotras creemos que es lo contrario, que es la falta de profundización feminista de los procesos del campo popular lo que sigue dándole oportunidades a la derecha organizada, aquí en cualquier latitud. Así que luchando, compañeras, replicar la lucha es una buena, es una buena forma, eh, romper los cercos informativos, mantener las redes, lo, lo que hemos sabido hacer hasta ahora. Y, y seguir hablando de esto, ya muchas de las compañeras nos están viendo. Que, que eso, que mirando a Argentina decíamos, madre mía, porque los cambios son cíclicos y, claro. y bueno, se están produciendo cambios extraños en, los últimos, en la última década en Europa y América Latina y que a veces cruzaban eh, ostiones y se están cruzando países eh, claro. y elecciones, está siendo extraño, eh, bueno, pero que la extrañeza nos lleve a la reflexión, al debate eh, y evidentemente si escuchamos a a Eliana desde Buenos Aires. De esta manera no nos podemos frustrar nosotras, sino mostrar nuestra, eh, nuestra sororidad y nuestra lucha fundamentalmente. Y cuando tenemos estas vías, como hemos tenido la de, la de hoy para hacer esta conferencia online a tantos miles de kilómetros de, de distancia, pues que, que nos cuesta precisamente utilizar esas redes también para denunciar lo que está sucediendo, que sé que muchas de ustedes lo estáis haciendo, de las que nos están escuchando, pero desde esa voz, de, desde el feminismo, ¿no? También porque. Bueno, pues es, es fácil culpar al feminismo de todos los males, pero uh -huh. también eh, en algún momento se agradece nada, al feminismo todos los bienes que estamos, que estamos trayendo, como los que ha traído y, eh, Elena Arduino desde, desde Buenos Aires, abogada, coordinadora del programa de feminismo y justicia penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Ha sido un auténtico placer estar contigo. Seguiríamos mucho más porque tenemos un montón de cuestiones, hemos dejado cuestiones muy importantes sin. Pero comentar, tengo ¿eh? que ir a marchar justamente porque hoy es la marcha por la defensa de la educación pública, así que yo también me quedaría de buena gana, pero también tengo así como necesidad de ir a marchar, así que bueno. ojalá haya próxima y quedo totalmente a disposición. Agradecerle. Y espero que te lleves a esa marcha. Un beso desde las compañeras de Agasteis, desde el País Vasco, desde el Estado Español, que somos muchas las que estamos con vosotras y que continuaremos con los pañuelos, los pañuelos de todos los colores que nos queráis mostrar. Elena, muchísimas gracias. Gazteskudareko webgunean eskerrik asko eta horrengoa da.